Este 11 de noviembre arranca la vacunación contra la influenza o gripe. Las vacunas serán administradas principalmente a los grupos prioritarios, personas entre 6 meses y 17 años, embarazadas, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, VIH, cardiopatías, enfermos con problemas pulmonares y renales crónicos y personas con obesidad. El día de hoy, como es de conocimiento público y también a nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública lanza o inicia oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza o la gripe que se denomina normalmente. Cabe mencionar que esta es una de las actividades que se realiza con la finalidad de controlar esta enfermedad que hace algunos años pues causó gran alarma a nivel internacional. Todo, ya son algunos años que se realiza esta actividad y este año también se lo realiza. Esta campaña va encaminada a cubrir cierto grupo de edades, rangos específicos y personas que se encuentran más vulnerables al padecimiento de esta enfermedad y sobre todo a las consecuencias que produce la gripe, como se contempla el tipo A. ¿Quiénes son los responsables en este caso? Bueno, cada unidad de salud de las que tenemos aquí, de las 10 unidades de salud, lo está planificando y desde el día de hoy ya se ha comenzado la implementación de esta campaña en centros de agrupación, como por ejemplo los colegios, ya que dentro de los grupos también se encuentran a los jóvenes hasta los 17 años de edad. Durante noviembre y diciembre se espera vacunar contra la influenza a más de 3 millones de personas, por lo que el Ministerio de Salud Pública ha invertido 13.8 millones de dólares en la compra de 3.7 millones de dosis contra la influenza AH1N, AH3N2 e influenza tipo B. Tanto el director del área de salud del distrito como el personal delegado del departamento de vacunación se encargarán de distribuir adecuadamente las dosis que han sido asignadas para el cantón. Como es un gran número de población que se va a vacunar, tenemos que en el cantón más o menos vacunar a 15.000 personas. ¿Existen las dosis necesarias? Sí, ya llegó la primera dotación, tenemos alrededor de 7.700 dosis. A partir de la siguiente semana nos van a dotar con la otra mitad de dosis. Sí, es por eso que estamos ya arrancando poco a poco para ir vacunando. Las unidades operativas ya han empezado también a vacunar. Las vacunas son gratuitas y se expedirán en los centros de salud, instituciones educativas y brigadas que se distribuirán estratégicamente en el cantón. Ya, sí, en todas las unidades ya están disponibles las vacunas. Igual le pido a la ciudadanía que se acerque. Tenemos la dotación disponible para vacunar. Como ya les mencioné, el grupo que se va a vacunar, por favor asistan. Y en los lugares estratégicos nosotros también vamos a asistir. Lo que vamos a hacer es un puesto fijo en la parada de las rancheras, por lo general el día domingo, ¿sí? Solo el día domingo, y de ahí los otros lugares estratégicos van a ser el centro de salud. Vamos a estar. La campaña finaliza el próximo 31 de diciembre. Como cada año siempre se organiza la campaña de la influenza, igualmente este año arrancamos a partir de hoy, sería hasta el 31 de diciembre. No, es importante mencionar que la campaña de vacunación se realiza en este mes justamente con miras a prevenir, como es de conocimiento, ya viene la etapa invernal y por lo tanto comienza el aumento de los casos de influenza. Es por eso que se realiza la vacunación en esta época del año y se lo realiza una vez al año, ya que el virus muta muy frecuentemente y por lo tanto es necesario que cada año se vacune. Se han seleccionado ciertos tipos de grupos de población y pacientes en riesgo debido a que son los pacientes que estadísticamente se ha visto que son los que más sufren, en este caso las complicaciones y en los cuales han habido más casos de muerte. Es por eso que se ha decidido vacunar a este grupo de pacientes y pedimos a la ciudadanía que acuda, pacientes que contemplen en esta edad o presenten este tipo de enfermedades. Para la Red Informativa en Amazonía, con cámaras de Giovanni Jiménez, informó Ángel Arregui.